Bueno. Bueno, pues nosotros somos un arte colectivo, somos originarios de Misantla. En esta ocasión pues nada más venimos dos integrantes, Arturo Fernández, a platicarles más o menos lo que hacemos como colectivo. Tenemos 6 meses produciendo cosas y bueno, somos 6 amigos que tratamos de producir a través de lo que sabemos. De hecho, ninguno estudia nada más, bueno, todos estudiamos diseño gráfico en la que está, y una chica que estudia antropología social en la UAP. De para allá son todos chicos que hacen cosas experimentales. Y tenemos una técnica de aprender a través de lo nuestro. Somos Arturo Fernández, soy yo, y Carlos Guzmán, Carolina López, que no pudo venir, mi hermano Miguel Fernández, Luis García, María Guzmán. Como les decía, nosotros hacemos 3 cosas en esencia. Hacemos fotografía, ilustración y algo parecido a la pintura muralista. Entonces comenzamos a crear espacios a través de lo que nosotros sabemos, ¿no? Ahorita vamos a presentar así trabajos personales y después trabajos que hacemos cuando fusionamos nuestros conceptos, la fotografía, la ilustración y la pintura. En este, pues, bueno, en esta toma tenemos fotografías de mías, de Ulises García y ediciones de trabajos que hacemos porque estamos muy inspirados en un movimiento de cine llamado Mundo de Color, que es en los 70, que se llama John Cassavetes. Hacía o tenía la filosofía de crear cosas a través de los dineros y de las cosas que no se puede hacer. Entonces comenzamos a hacer y a producir con lo poco que nosotros podemos saber. Y lo mismo que hacíamos, nos pasábamos. Yo no sé, había fotografía o ilustración. Y los propios chicos, pues, digamos que me enseñaron, ¿no? Incluso ahí que es ilustración. Y bueno, estamos así pasando así como que fotografías de lo que hacemos cada quien, ¿no? Bueno, el Zoom Arte Colectivo fue, digamos que un proyecto que decidimos iniciar entre varios amigos. Queremos mostrarle a la sociedad, bueno, a muchas personas que nos han dicho cómo es el arte, cómo es lo que hacemos y de qué forma lo vemos. Por ejemplo, eso es algo de Carolina, que hace bastante anime, es ilustradora también. Por ahí hay algunos trabajos también míos, de una expo que hubo hace... ¿Cuánto fue? De hecho, hace como 6 meses no sabíamos nada, ¿no? O sea, todas las fotografías las tomamos con cámaras caseras. Todo lo hicimos tratando, somos nosotros, bueno, somos 4, faltan otros 2. Entonces comenzamos a producir con lo que sabíamos. De hecho, 3 chicos tienen 16 años, yo soy el mayor y soy como que el de los sobrinos, yo tengo 20. Y fue como que una experiencia, porque hicimos nuestra primera exposición, tratamos a poner fotografías. Y fue como que algo que no sabíamos que iba a pasar. Porque después nos empezaron a llamar una galería de Lenar por los trabajos, esos ya son los trabajos donde funcionamos las cosas, que es una técnica llamada Dutar, que es parecida a que la maneja. Y comenzamos a fusionar fotografía, ilustración, muralismo, un poco de diseño. Y a mucha gente le gustó. Entonces comenzamos abajo, si se dan cuenta, abajo trabajamos mucho con lo que es el cine, como que es nuestra motivación, el arte urbano y como que las raíces mexicanas de nuestras cosas. Bueno, ahí tenemos unos trabajos que hice yo, que es ilustración, pero intento darle un poquito más de surrealismo. Como desde la derecha, eso es una fotografía del hermano de él, de Miguel Ángel, que es uno de los que más maneja color en el colectivo, que sabe de un poquito de moralismo y de surrealismo. De hecho, hacemos una técnica, bueno, no sé si exista, pero comenzamos así como que a trabajar en serie. Uno realiza la fotografía, otro realiza la ilustración, el otro realiza el retocado, y la chica que estudia antropología social comienza como que a adaptar la obra dentro de lo que posiblemente pueda ser la función social. No sabemos nada, como les dijimos al inicio, es todo un trabajo experimental, pero creo que ha dado bastantes frutos, porque, como les digo, nos han llamado de Lena, así como para colaborar. De hecho, hay un chico de Lena con el que queremos trabajar. Y
aquí también tenemos oportunidades para exponer, estamos exponiendo, bueno, trabajando nuestra propia línea de cosas. Y la siguiente exposición habla sobre la guerra. La primera fue sobre Japón, entonces comenzamos a inspirarnos en todo lo que hacemos. Esa es fotografía de Ulises García. Trabajamos mucho también como que la melancolía, porque a los 16 años, pues, ¿qué puedes saber de dónde? Entonces, son tres chicos que tienen una perspectiva muy, muy, pues, inexperta de lo que es el mundo, pero realmente lo están haciendo bastante bien. Y tres, somos, pues, los mayores. Ahí también trabajamos como lo que es el cine, ¿no? Y, bueno, allá había otro póster, pero que hacemos también muchos pósters, bueno, esa es mi área. Yo hago muchos pósters de cine independiente, incluso cine todo comercial. Y me gusta mucho mezclar eso, mezclar la filosofía que hizo Cassavetes al momento de crear cosas. Y es un documental de un serio llamada Planta Mitológica, que está una composición así súper complicada, porque fueron fotografías de Getty Images, que son así como que difíciles de piratear, pero ahí se pueden sacar mucho. Ese fue el Festival Independiente de Misantla, que desde hace 3 años estamos haciendo, bueno, ya se canceló después de 2 años. Entonces, el habernos conocido como que fue bastante chido, porque Misantla es un pueblo muy pequeño, en donde pues encontrar gente donde que piense igual. La fotografía lo que nos ofrece es un chico que se llama David Henry Lee, que por cierto, más, ahí como que lo conocemos. En esa foto estamos en la primera exposición que se llevó a cabo en Misantla de Veracruz. Ahí estoy yo un poquito despistado mirando las cosas. Ella es Carolina, es ilustradora, es muy buena. Bastante, un poquito freaky, pero vaya, qué buena, ¿eh? Sí, de hecho son bien frikis todos. Y bueno, ahí estamos todos, somos los 6. Y pues ahí están nuestros correos y eso, por si alguna vez les interesa. Y bueno, pues trabajamos inexpertamente, pero pues creo que hacemos un trabajo raro, ¿no? Pero pues a la gente puede gustar. Es bastante experimental, pero a la vez es algo muy, muy, muy entretenido y creativo.